Una vez más aquí en su programa Polaca a la Veracruzana. Nos están viendo en todo el mundo a través de formato7.com, de versiones.com.mx y otras tantas páginas y portales de noticias del estado de Veracruz y también de la Ciudad de México. Bueno, pues déjenme platicarles que tenemos un teléfono en el estudio 812-1978 y también tenemos nuestro correo electrónico polacalaveracruzana@gmail.com para que usted se comunique con nosotros, nos dé sus puntos de vista. Y bueno, pues esta noche tenemos a un entrevistado muy, pero muy polémico, déjeme decirle, todo un personaje de la política veracruzana. Cheque usted quién nos acompaña esta noche aquí en Polaca a la Veracruzana. Reinaldo Gaudencio Escobar Pérez. Reinaldo Escobar estudió la licenciatura en Derecho por la Universidad Veracruzana, donde supo ganarse el aprecio de los líderes magisteriales de nuestra máxima casa de estudios, por lo que llegó a ser dirigente del FESAPAU en la región de Jalapa. Fue director de Asuntos Jurídicos del PRI estatal, asimismo fue suplente del diputado local Ignacio González Rebolledo, ocupando la titularidad en el Congreso porque González Rebolledo ganó la alcaldía de Jalapa. Combinó la cátedra con un despacho jurídico con su hermano Octavio, pasó a la oposición en 1988, jugando para alcalde por el naciente PRD, pero perdió. Su fama como abogado llegó a ser tan grande que cuando meten a Dante Delgado a la cárcel junto con Gerardo Pugh Ulibarri y Porfirio Serrano Amador, fue el abogado de este último en ese diciembre de 1996. En el reclusorio de Pacho Viejo, hace amistad con el exrector de la Universidad Veracruzana, Rafael Hernández Villalpando, quien es el candidato del PRD y Convergencia a la presidencia municipal de la capital del estado, y gana de calle, por lo que invita a Reinaldo a integrarse a la comuna, en donde fue secretario de Gobernación y Participación Ciudadana. En el año 2000, fue candidato por Convergencia, ahora Movimiento Ciudadano, a la alcaldía de Jalapa, la cual ganó. Fue secretario de Gobierno, siendo gobernador del estado Fidel Herrera Beltrán. Su última responsabilidad en la política fue la de Procurador General de Justicia del estado, cargo al cual renunció. Bueno, pues ya vio usted quién nos acompaña esta noche en Polaca a la Veracruzana. Pero antes de pasar con nuestro invitado, yo saludo con mucho gusto a nuestros destacados panelistas. Y bueno, pues está aquí con nosotros como todas las noches, ya esta es la segunda. Manuel Rosete, autor de la columna Apuntes, director general del semanario Formato 7 y también director general de Formato 7 en su versión virtual, que en este momento está transmitiendo Polaca a la Veracruzana. Buenas noches, bueno, Manuel. Sí, Pepe, buenas noches. Buenas noches, aquí estamos por segunda ocasión, con mucho entusiasmo y con una serie de interrogantes para nuestro invitado que la gente, mucha gente quiere conocer, ¿no? Así es. Vamos a darle. Y bueno, también saludo con mucho gusto a Raimundo Jiménez, autor de la columna Al pie de la letra. Y esta columna es publicada en varios portales de noticias y muchos medios impresos. Muy buenas noches, Raimundo. ¿Qué tal, Pepe? Manuel, muy buenas noches. Y pues bueno, es un gusto volver a
a estar en este programa, el segundo ya, que llevamos transmitiendo. Y bueno, después de que hace una semana nos acompañó el arzobispo de Jalapa, Monseñor Hipólito Reyes Larios, pues hoy tenemos también otro personaje que en Jalapa es muy popular, con una gran trayectoria académica y pues un funcionario que el sexenio pasado y al inicio del presidente pues tuvo mucho un peso político muy fuerte, ¿no? en el gobierno del estado. Así es, por supuesto que nos referimos a Reinaldo Escobar Pérez. Muy buenas noches, Reinaldo, qué bueno que nos acompañas aquí en Polaca, la Veracruzana. Muchas gracias a los tres queridos amigos, a quienes aprecio, admiro y respeto de toda la vida y a quienes no podemos escapar de la lectura cotidiana en sus análisis siempre interesantes que fijan el posicionamiento de la política no nada más del estado de Veracruz, sino del país entero. Muchas gracias por la oportunidad y espero que no sea la última. Vendremos en otra ocasión cuando me inviten. Muy bien. Ustedes vio hace unos momentos esta semblanza de Reinaldo Escobar y bueno, todos los cargos que ha ocupado. Pero mire, fíjese que nos faltó comentar un último nombramiento. Resulta que... Que además nos sorprende. Que además nos sorprende, ¿no? Y aquí tengo el documento. No, ahora sí que no es de mera palabra, nos acabamos de enterar hace unos minutos antes de entrar en línea, en el sentido de que Reinaldo Gaudencio Escobar Pérez, bueno, pues fue nombrado asesor jurídico del gobernador Javier Duarte de Ochoa. Leo el documento que dice: Javier Duarte de Ochoa, gobernador del Estado Libre y Soberano de Veracruz, de Ignacio de la Llave, en uso de las facultades que me confieren los artículos 49, fracción 14 de la Constitución Política del Estado y 8, fracción 1 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, tengo a bien nombrarlo asesor jurídico del gobernador, sufragio efectivo, no reelección, Palacio de Gobierno, Jalapa, Enríquez, Veracruz, 1 de julio. Ah, mire, de 2013, sí. Pero apenas nos estamos enterando en este momento. Este es el nombramiento, ¿no? De este cargo. Y bueno, también nos venimos enterando. Mira, es una caja de sorpresas, Reinaldo, ¿no? Nos acabamos de enterar que ya es hasta cantante, no a nivel profesional, lo hace por gusto, para sus amigos, no comercializa sus discos. Ah, porque efectivamente, al decir discos, es que tenemos aquí en nuestras manos un ejemplar de su disco. Aquí el compact disc Canto Pasionario y aparece allí una foto de Reinaldo allí con un puro en la mano y bueno, atrás es el bar de tu casa, ¿no? Me imagino. Sí, como de mi despacho. De tu despacho en Maestros Veracruzanos aquí en Jalapa. Así es. El arreglista Javier Meneses, la dirección artística Coles. Mire, ¿qué canciones seleccionó Reinaldo, Dice, nuestro juramento, algunas relacionadas con la política, Yo no sé, se me ocurre, ¿no? Tienen que ver también cuestiones amorosas, pero también alguien le podría encontrar alguna connotación política. Escuche usted, nuestro juramento, un poco más, a donde quiera, me está gustando, extrañame, este terco corazón, un tipo como yo, contigo en la distancia, puedo fallar, yo lo comprendo, sabor. Amigos, aquí está Canto Pasionario, el disco de Reinaldo Escobar. ¡Qué sorpresa! No, es una edición para consumo personal y de amistad con mis colegas de la Bohemia y quienes me aceptan como amigo y como soy, con todos los defectos y virtudes que me pudieran encontrar. Es para eso, no tiene ningún propósito ni artístico ni comercial. Los cargos que ocupaste, alcalde, secretario de gobierno, procurador, porque bueno, todos sabemos que en la política es muy difícil, pero muy difícil encontrar amigos de verdad, ¿no? Y creo que me parece que tú tuviste algunas experiencias y descalabros. Pues hay decepciones como en todo. Uno quisiera que las personas fueran siempre diferentes como uno las acepta. La gente cambia,
y cuando se anteponen intereses económicos o personales, la gente prefiere privilegiar lo suyo que lo ajeno. Por lo tanto, uno considera quién debe seguir siendo su amigo y quién ha concluido esa etapa y simplemente conviviremos en esta ciudad que es generosa para todos, pero hasta ahí nada más. Yo conservo demasiados amigos. Desde la escuela secundaria Antonio María de Rivera tengo muchos amigos, como Manuel Rosete, con quien coincidimos desde la primaria en la escuela Repsamen, sí, del Antonio María de Rivera, de la preparatoria Juárez, y ni se diga de la Facultad de Derecho, donde cuento con muchos amigos del foro de abogados, del ejercicio de la judicatura, de los ministerios públicos, donde tuve el honor de servir como procurador de justicia del Estado al inicio de esta administración. Y en lo particular, ciudadanos jalapeños que me distinguen con su amistad y afecto, con su respeto. No tengo necesidad de andar resguardado, ni tengo necesidad de andarme escondiendo de nadie. Circulo libremente en cualquier lugar de la ciudad y del Estado, como lo hace cualquier veracruzano. Qué bueno que tocas ese punto, porque yo recuerdo que uno de los mitos que te crearon en la administración pasada y a principios de esta, fue precisamente eso, ¿no? De que te vinculaban con grupos de la delincuencia organizada, incluso fue la campaña negra que te armaron en tu campaña para diputado federal, ¿no? Efectivamente, sí hubo sectores interesados en desacreditarme, pero pues aquí estoy, limpio totalmente, nunca hubo ninguna investigación por parte de la Procuraduría General de la República, y muchas veces corrieron los rumores de que estaba yo encarcelado, que me habían detenido, que estaba el ejército posesionado de mi despacho. Puras mentiras, el ejército estaba en mi despacho cuando acudían los jefes militares de la zona a convivir conmigo, a jugar billar, a platicar, a intercambiar informes y demás. Pero nunca he tenido ningún problema de carácter judicial, ni siquiera de investigación. Así que mi conciencia está tranquila. Nunca he matado a nadie, nunca he mandado a matar a nadie, nunca he despojado a nadie de su fortuna personal o de sus recursos. Y los asuntos en los juzgados que he tramitado desde que inicié mi carrera profesional en el año 1973, hasta la fecha, siempre se han apegado a la legalidad, la habilidad, el conocimiento de las leyes, es lo que me ha llevado a triunfar. Y el otro día que platicaba con el señor gobernador, me preguntó, oye, ¿qué se dice? ¿Que de veras nunca has perdido un juicio? Le digo, así es, señor gobernador, nunca he perdido un juicio. Porque cuando veo que lo voy a perder, mejor me desisto y lo vuelvo a empezar para no perder ningún juicio. Pero no, hasta ahorita, afortunadamente, me ha favorecido la justicia, tanto en el ejercicio profesional de abogado como al servicio público en los cargos que he desempeñado relacionados con la justicia. Así que tranquilidad de conciencia y tranquilidad de vida, no pasa nada conmigo. Pero, Reinaldo, pero tú has sido víctima de traiciones de gente que tú apoyaste para llegar a un cargo público. Tú eres alcalde de Jalapa, realizas una obra que pues todavía recordamos porque tuvo gran impacto. Por ejemplo, el haber desalojado o reubicado a un grupo de vendedores ambulantes que tenían 20 y tantos años de estar posesionados de una área importante del centro de Jalapa. La zona del árbol, ¿no? La zona del árbol. Hacer eso, donde incluso ya se traficaba con droga y ya era un punto de álgido de problemas, pavimentar la calle de Juárez con cemento hidráulico, creo que fuiste el primer alcalde que lo hizo en Jalapa, y otras cosas, ¿no? Pero lograste también consolidar un capital político muy fuerte, muy importante, que después lo compartiste con quien fue alcalde que te sucedió, Ricardo Agüet, y ahí hubo un rompimiento. Después viene David Velasco, vuelves a apoyarlo, pones a su servicio la estructura que tú formaste y viene otro rompimiento. Viene Elizabeth Morales
como alcaldesa, la apoyas, la ayudas y sucede lo mismo. ¿Qué pasa en cada caso, Reinaldo? Pues es la ingratitud del ser humano, sí, que se refleja más cuando hay situaciones de poder, cuando hay competencia por el ejercicio del poder público. Y recuerdo que los juramentos y las propuestas y la palabra de los políticos que se empeña en un momento dado y que después se incumple, generalmente así es, y viene la decepción de la clase política por los ciudadanos que están acostumbrados a cumplir su palabra y a que les cumplan. Esto lo escribió Maquiavelo en 1513 y señalaba que el príncipe no está obligado a cumplir su palabra ni a respetarla si las circunstancias cambian. Entonces es el poder por el poder. Yo no considero a ninguna de las personas que mencionaste mis amigos. Fuimos compañeros de participación política, contemporáneos en la lucha política por gobernar la capital del estado de Veracruz, pero ni Ricardo Agüed es mi amigo, ni aspiré nunca a que lo fuera. Somos diferentes en todo. Lo mismo diré de David Velasco. Nunca aspiré a que fuera mi amigo, él pertenece a otra élite en la que yo jamás he convivido y él tiene otras cuestiones que atender diferentes a las mías. Y menos Elizabeth Morales, que transita por otros caminos más escabrosos de la vida privada y de la vida política y de todo. Tampoco aspiré a que fuera mi amiga. Simplemente hice un compromiso institucional cuando el señor gobernador de entonces, Fidel Herrera Beltrán, me invitó a colaborar con él para trabajar por el partido y por sus candidatos. No fui yo quien seleccionó ningún candidato. Hasta la fecha nunca he podido recomendar a nadie porque no se me ha dado esa posibilidad. Y tampoco fui yo quien los encampanó para que entraran a la política. Cada quien llegó al partido como pudo y con quien pudo. Pero el gobernador me encargó sus campañas y yo las coordiné y las sacamos a buen puerto, siempre triunfadores, con ese capital político que fui construyendo desde que trabajé con Rafael Hernández Villalpando en el año 98 y que me permitió, con el cargo de secretario de Gobernación y Participación Ciudadana, construir convenios, acuerdos políticos, relaciones y sobre todo concertar soluciones a muchos problemas de la ciudad, formando patronatos de promoción de obras, considerando que si no correspondían a una administración serían compromiso de la siguiente y así sucesivamente. Yo cuando trabajé con Rafael Hernández Villalpando lo que quería era, si había oportunidad de ascender, ser diputado local, porque la primera vez que lo fui solamente estuve un año, cuando sustituí a don Ignacio González Rebolledo, y era un ambiente que a mí me llamaba mucho la atención. Entonces pensé que podría intentar ser candidato a diputado. No se dieron las condiciones, se encauzó mi candidatura hacia la alcaldía y trabajé con toda mi capacidad y esfuerzo para no ser una vergüenza la administración que presidí a su paso por los 4 años que me tocó gobernar Jalapa. Y la prueba está en que introducimos, primero, el darle facilidades a toda la gente para platicar, el cabildo itinerante, lo sacamos del Palacio Municipal y lo llevamos a las colonias, dividimos la ciudad en 4 delegaciones para descentralizar servicios y que no todo el mundo se tuviera que concentrar en el centro de la ciudad. Eso nos permitió desahogar el tránsito. Y la reubicación de los vendedores ambulantes, que se hizo en 4 plazas, también permitió recuperar espacios públicos. La imagen urbana de la ciudad cambió y es uno de los temas que por los que más me identifica la ciudadanía jalapeña. Un gran logro, claro, sí. Ya esto fue en el año 2001 a 2004. Con ese trabajo político en que estaba, me invitó el PRD a ser su candidato a gobernador, pero entró en competencia Dante Delgado y preferí salirme del PRD y dejar que Dante fuera el candidato. Enterado de esta situación, Fidel Herrera Beltrán me invitó para que me sumara a su candidatura
y lo hice, de lo cual no me arrepiento. Fue muy exitosa la suma de mi capital político a la de Fidel, y luego la recompensa que él me da nombrándome secretario general de gobierno, pues incluso yo la sentí notoriamente exagerada para compensar mi esfuerzo político ayudándole con la capital del estado. Pero procuré también servirle a Fidel y a los veracruzanos con ética, con profesionalismo. Repito, no cometí ninguna agresión, jamás utilicé la fuerza pública para reprimir a nadie. Siempre bajábamos a dialogar con los manifestantes y procuramos que a través de la concertación y de la construcción de acuerdos se resolvieran las cosas. ¿Y si no los 400 pueblos? Pues en ese entonces concertamos también con ellos. Me acuerdo que venían en una marcha desde Álamo y en Gutiérrez Zamora me mandó el gobernador a platicar con César del Ángel. Ahí fue el inicio de una relación que se volvió amistad, de la que hoy orgullosamente presumo. Le dije a César que constituíamos una comisión, que íbamos a estudiar sus asuntos muy viejos, de la época del gobierno de Miguel Alemán, de Chirinos, de Dante, y que en todas partes le decían a César que estaban prescritos, que ya no se podía hacer nada. Pasó el tiempo y están prescritos. A mí se me ocurrió una fórmula que vi en otros países donde se estudia el conocimiento de la historia de cada caso por una comisión ajena al gobierno, una comisión de la verdad, que llega a lo profundo. Y tan nos asistía la razón y fue acertada mi propuesta, que hoy la Constitución Política del país, en el artículo primero, establece que los derechos humanos son imprescriptibles. Si hubo violación a los derechos humanos, no importa cuántos años han transcurrido, pero tiene que resarcirse al agraviado y sancionar a quien haya incurrido en esa violación a sus derechos humanos. Bajo esa fórmula comencé a ver los asuntos de César y, repito, siempre hubo buena relación, no hubo ninguna manifestación que agraviara a la ciudad de Jalapa ni a nadie. Y hasta la fecha me contrataron para seguir siendo su abogado, ahora ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, donde hemos tenido ya un encuentro y estamos en espera del siguiente para que se cumpla con un resolutivo que emitió el Procurador de Justicia del Estado, donde reconoce esa violación a los derechos humanos. Reinaldo, después de haber sido alcalde de Jalapa, secretario de Gobierno, Procurador General de Justicia, hay un tropiezo en tu vida política cuando compites para la Diputación Federal por el Distrito de Jalapa. Hace tres años y pierdes ante Uriel Flores Aguayo. ¿Qué pasó allí? O sea, porque la derrota fue estrepitosa, no ganas ni una casilla. ¿Qué sucedió? O sea, después de haber estado en la cima del poder y de repente sucede esto, ¿no? Pero además, cuando las encuestas que levantaron un mes antes de la elección, tú aparecías arriba de todos los candidatos, ¿no? Con un margen bastante amplio en las preferencias electorales. Pero en un caso tan estrepitoso que marca al PRI y tu asunto como el único candidato a diputado federal que no gana una sola casilla. Así es. Ahí debe haber seguramente mano negra, un operativo muy fuerte, mucho, mucho dinero de por medio para poderte voltear una elección en tan poco tiempo, como lo dice Raimundo. Explícanos cómo estuvo eso. Bueno, fue una gran sorpresa para mí el día de la jornada electoral, cuando empezamos a recibir los resultados y vimos que se perdía en todas las casillas. Y entonces busqué a alguien que me había ido a ofrecer sus servicios para montar un operativo al revés. Jamás me dio la cara. Antes platiqué con él. Hoy es secretario general del DIEB en el estado. Se llama Víctor Moctezuma Lobato. Él es el artífice de ese operativo que se hizo en mi contra. No sé mandado por quién, ni me interesa. Pero ya. Pero tú lo señalas a él. Seguro. Tengo la certeza. ¿Tienes pruebas? Tengo pruebas y tengo la certeza. Totalmente convencido. ¿Qué tipo de pruebas, Reinaldo?
Pues sí, no quisiera ventilarlas públicamente, pero son contundentes, ¿sí? Ahí hay un punto que hay que observar para el proceso electoral que se avecina. Por eso, en ocasión anterior que me entrevistaron, a propósito del llamado a la unidad, dije, pues eso, con unidad y sin unidad es lo mismo. Uh-huh. Si hay un operativo como el que me hicieron a mí, cualquier candidato ganará. Ahora, ¿cuál es la razón de ese operativo? Sí, ¿por qué te detuvieron? ¿Qué yo cometí interés? Tres errores. Uh-huh. Tres errores. Número uno, públicamente en las colonias donde me preguntaban personas por sus familiares desaparecidos, y después de verificar que no había ni rastro de esas personas, me comprometí ante ellos a llevar una acusación ante la Comisión Internacional de Justicia y juzgar en los tribunales internacionales por delitos de lesa humanidad al presidente Felipe Calderón Hinojosa. Me olvidé que un presidente de la República es omnipotente, poderosísimo, hasta el último día de su mandato. Se me fue en la euforia de andar en campaña y de recibir el gusto y el trato de la gente. Hice ese compromiso a destiempo, prematuramente. Ese es un gravísimo error. Dos, cuando me preguntaron en algunas entrevistas que si con la diputación terminaba ya mi ciclo político, manifesté que no, que tenía una aspiración para ser gobernador del estado de Veracruz y que si lograba ser diputado federal, buscaría ser candidato a gobernador del estado en la siguiente etapa. Esto despertó un celo y un agravio muy fuerte para la clase política veracruzana de quienes se sentían con mejores derechos para acceder a la candidatura para gobernador. Y se me vinieron encima todos y se me voltearon sectores del partido, la militancia priista que sintió que yo no debía llegar a la Diputación Federal porque la iba a usar de trampolín y a estas alturas a lo mejor estaría yo compitiendo con los senadores. Pero y con no demás. La militancia priista, los hombres que estaban en el poder, los que te veían los que mueven. Un adversario serio, sí, que podía romper con su proyecto. Hay factores reales del poder, claro, que no se les puede poner nombre, sí se pueden identificar, pero apodo. Tampoco. No, pero sí son factores reales del poder, ¿sí?, que mueven no nada más a los partidos, también a las instituciones públicas. Por un lado está lo legal, lo institucional, y por otro lado están las fuerzas reales del poder que van empujando. ¿Y el tercer error? El tercer error fue que no me acerqué a ningún protector, que descuidé ese aspecto y entonces me consideraron que ya me sentía autosuficiente. Y un hombre como yo, que desde los primeros cargos que ocupé fue luchando sin tener un partido, porque recordarán ustedes que se me acusó de muchas cosas por no tener partido y de ser de los primeros chapulines, ¿no? Porque anduve en el Frente Cardenista, anduve en el PRI, anduve en Convergencia, anduve en el PT, en el Verde Ecologista, y nada más faltó el PAN, que gracias a Dios nunca lo tuve que pisar, ni lo pisaré, espero. Y todo esto generó también, pues, que me vieran débil, ¿sí? Si yo hubiera tenido atrás de mí un padrino de influencia jerárquica nacional, si hubiera yo tenido atrás de mí un partido que me respaldara, pues entonces otra cosa hubiera sido. Pero estando solo y sin recurrir a ningún tipo de esos apoyos, pues era fácil voltear la elección. Pasó. Como dicen, me la tragué, la asimilé.
¿Te dolió la derrota, Reinaldo? Mucho. ¿Ya la asimilaste? Ya pasó. Ya. Ya. No me interesa ya cualquier otra circunstancia que se maneje en torno a esa elección, no me interesa. Bueno, tan es así que renuncié a mi despacho en la Ciudad de México, regresé a Jalapa y acepté la invitación del señor gobernador de servirle como asesor jurídico, que es donde, en el ramo que considero tener más experiencia, y que pues ahí estoy, y atendiendo asuntos de particulares, de empresas, de personas que acuden a mí con la intención de que se resuelvan sus asuntos legales. Una charla muy interesante con Reinaldo Escobar Pérez. Está haciendo muchas revelaciones, cosas que nunca había dicho algún otro medio de comunicación, y lo está aquí comentando en Polaca a la Veracruzana. Revelaciones a Raimundo Jiménez, Manuel Rosete y su servidor. Vamos a hacer una pausa. Le recordamos nuestro teléfono en el estudio, 812-1978. Y nuestro correo electrónico, polacalaveracruzana@gmail.com. Vamos a hacer una pausa. No se vaya, regresamos. Esto se pone, pero muy, muy interesante. Música, maestro. La música. Vamos a escuchar las canciones de Reinaldo, ¿no? Ser eterna Navidad. Jalapa, mi ciudad, es una bella capital. Es invierno de mi estado tropical. Jalapa es su fuerza y su gente, nuestras costumbres, nuestros principios, nuestra identidad. Juntos construimos nuestra capital porque juntos la hacemos más fuerte. Jalapa está en nosotros, en nuestro equipo y en lo que todos podemos construir. Es tiempo de retomar la vocación de nuestra ciudad de las flores, de la cultura, de los servicios de calidad, de todos nosotros. Es tiempo de nuestra sociedad, es tiempo de Jalapa, es tiempo de nuestra capital. ¿Recuerda y conoce a Reinaldo Escobar? Sí, cómo no, vaya, es un personaje que ha estado siempre en la política. Últimamente, bueno, tengo entendido que anda con los 400 pueblos. Y bueno, pues ha sido un personaje que ha hecho historia en la política. Y bueno, para muchos bien, para muchos mal. Es un gobierno bueno, ¿no? Aquí para el pueblo. Sin embargo, pues, todo lo que ha hecho está bien. ¿Conoce usted al licenciado Reinaldo Escobar Pérez? Sí, sí, lo conozco. Lo ubico como exalcalde de Jalapa, entre otros cargos que ha tenido, de exprocurador también, ¿no? Y secretario de gobierno. ¿Recuerda usted a Reinaldo Escobar Pérez? Ah, claro que sí, como alcalde. ¿Cómo lo recuerda? ¿Buena persona, buena o mala? Yo creo que fue una persona regular, fue un alcalde que trabajó bien año y medio, tal vez el otro año y medio se mareó, ¿verdad? Pero bueno, es una persona muy preparada intelectualmente, pero creo que le falló un poquito al último, ¿no? Con la de alcalde nada más, creo que los demás cargos lo marearon un poquito, pero como alcalde fue regular. Lo recuerdo más con el cargo de edil o alcalde, que tengo entendido, si mi memoria no me no se me escapa, cuando quitó a los vendedores ambulantes del famoso árbol, de los cuales hoy podemos verlo, disfrutarlo. ¿Estaría usted de acuerdo?
Pues hay veces que ya, aunque no esté uno de acuerdo, porque ya, ya vienen elegidos por el pueblo o por otras personas mayores de gobierno. Creo que puede ser un buen legislador, ¿verdad? Siempre y cuando vuelva a tocar el piso, ¿no? No, yo creo que la capacidad la tiene para hacer, para ocupar un cargo de eso, pero sí, que ponga los pies en la tierra, ¿no? Pudo haber hecho más, ¿no? Dejó algunas cosas pendientes por hacer en sus cargos, ¿no? En algunos que a lo mejor lo destituyeron, pero pudo haber hecho más, ¿no? ¿Te parece un buen funcionario? Pues yo creo que sí, siempre y cuando las condiciones se den, puede tener la oportunidad de ser un buen funcionario, ¿no? Mucho mejor de lo que ha sido hasta el momento. Le doy un 70% bueno y un 30% de que tiene que restaurar, que tiene que echarle más ganas él como persona, como político, y mi máxima admiración y respeto para él como persona, como político, como ciudadano. Si él, ¿te gustaría que él regresara a un puesto en el gabinete o que fuera parte de la Cámara de Diputados? Sí, ¿por qué y no por qué? Sí, porque tiene conocimientos del Estado, lo conoce la gente, y no para que le dé oportunidad a nueva sangre política. Hablan de los dos, que es un escándalo, dicen, y hasta me maldicen por darte mi amor. No hagas caso de la gente. Ya escuchamos ahí la canción que se llama Escándalo, y la interpreta nada más y nada menos que Reinaldo Escobar. ¿No conoció usted esa faceta, verdad? No canta mal las rancheras. Y a propósito de escándalos, pues ahora el Partido Revolucionario Institucional, en alianza con, bueno, el Verde Ecologista, ¿no? Sí. Va a postular a Elizabeth Morales, expresidenta municipal, recientemente presidenta del PRI en Veracruz. Y la pregunta que todo el mundo se hace, ¿Reinaldo Escobar va a apoyar a Elizabeth Morales en su campaña? Bueno, yo creo que para no contaminar este proceso electoral no participaré. Me ocuparé de otras actividades para que pase desapercibida mi presencia. Fuera manos del proceso y fuera actividad política para no generar ninguna situación mayor. Reinaldo, a tu paso por la Secretaría de Gobierno, ¿cómo te sentiste? Fuiste un secretario fuerte, poderoso. ¿Cómo te trató Fidel? Bueno, creo que a mí me dio el mejor trato posible en una relación política de quienes no se conocían. Yo nunca había tratado al licenciado Fidel Herrera Beltrán hasta que me propuso que fuera su aliado siendo alcalde de la ciudad. Y luego tampoco esperaba que me nombrara secretario de gobierno. Pensé que a lo mejor me daba alguna oportunidad en el gobierno, pero no como secretario general de gobierno. Fue para mí una gran sorpresa, me la dijo 2 días antes de su toma de posesión. Me preparé y procuré servir al Estado de Veracruz y al gobernador de Veracruz que me daba esa oportunidad. Prácticamente viví en la Secretaría de Gobierno esos 6 años, días festivos, domingos, vacaciones, permanecía yo siempre pendiente del acontecer político, policiaco, de seguridad, desde Pánuco hasta Las Chuapas, todos los días. A primera hora tenía los reportes de todo. Nos vino a la mitad del sexenio precisamente una complicación cuando empezaron las muertes, las masacres de los narcos con el asunto de Villarín, donde hubo
carreras de caballos, fue a la mitad en el tercer año de gobierno de Fidel, y ahí me mandó junto con el procurador Emeterio López Márquez y con el general Orozco, que era el secretario de Seguridad, el chupón, para el famoso chupón, constituirnos en enlace con las fuerzas federales, la PGR y el ejército. Después, al mes, vino otra masacre mayor todavía en Santa Fe, muy cerca de donde había ocurrido lo de Villarín, que fue un escenario que jamás en mi vida había visto. Al caminar sobre la carretera, no se podía dar un paso sin pisar casquillos de bala, camionetas blindadas con las puertas abiertas y cuerpos, cadáveres masacrados. Y luego hicimos un recorrido en helicóptero en toda la zona, porque algunos que salieron huyendo los alcanzaron entre los matorrales y también ahí los sacrificaron. De manera que todo eso, la identificación del Z-14 en Veracruz, y luego ahora se viene a conocer que tenía una gran relación con Pancho Colorado, el hombre que está ahora en prisión en los Estados Unidos, y que es por mucho tiempo fue el hombre fuerte de la zona norte del estado de Veracruz. Bueno, pues todo eso nos tocó a nosotros estrenarnos con ese capítulo sangriento de Veracruz. Y de ahí siguieron los hechos y las acciones. Por lo tanto, no podía yo estar separado de la oficina. El gobernador era un gobernador muy inquieto, muy activo, hiperactivo, diría yo, un gobernador itinerante. Lo mismo estaba en la mañana en Pánuco que en la tarde en Coatzacoalcos y a mediodía en la cuenca del Papaloapan, en la noche en Jalapa. Yo trataba de estar siempre atento para darle resultados y que los planteamientos que le hiciera me diera las indicaciones para actuar cumpliendo cabalmente con esa misión. ¿Qué fue lo que más le aprendiste de Herrera Beltrán? Su sensibilidad para tratar a la gente. Decía muchos veracruzanos que acudían a verlo. Me convenció. No me resolvió favorablemente, pero me convenció. O sea, me agarró de pendejo, pero bueno, muy feliz. Me dejó contento. Algunos decían eso, precisamente. No, pues claro, ¿sí? Con buenos jarochos. Pero yo creo que es una habilidad que él tiene en su carácter de tratar a la gente, de meterse, porque muchos venían con la espada desenvainada y salían muy contentos. Claro. ¿Sí? Pero de ahí en adelante, de ahí en fuera, digo, su capacidad para el trabajo, a las 6 de la mañana estaba ya preguntando cosas y luego no dejaba uno de llamarlo a las 12, 1 de la mañana, de manera que yo dije, bueno, pues, ¿qué hace? ¿Qué toma? ¿Qué vitaminas toma? Sí, claro. Luego me enteré que eran las vitaminas del poder, ¿no? La vitamina P, ¿no? La vitamina P. La vitamina de la política. Sí. Y eso hacía que los días le duraran a él por lo menos de 18 horas diarias de actividad, claro. Digámoslo así, no de trabajo, porque mucha actividad política no es de trabajo, es de consensos, es de convivencias, es de diversión, es de todo. Pero sí eran 18 horas diarias de actividad con él. Pues creo que a mí me dio grandes lecciones de política. Vi cómo se aplican los principios de Maquiavelo por un político. En su máxima expresión. ¿Era maquiavélico Fidel Herrera? Pues usó las reglas de Maquiavelo en muchas ocasiones para hacer las llamadas fidelíneas y todo eso, ¿no? Que a veces estaban 3 personas esperando ocupar el mismo cargo y ninguna de las 3 resultaba, era un cuarto que aparecía en escena de última hora, y las reglas del sobrelacrado de Ruiz Cortines se quedaron obsoletas y muy anticuadas a la forma de resolver en política también. Las soluciones que Fidel consideraba que eran más convenientes para el proyecto y para el Estado. ¿Qué no comercializó mucho la política Fidel? Bueno, ¿la prostituyó? Hay quien opina en esos términos, yo particularmente no lo hago, ni lo pienso ni lo siento que haya sido así. Pienso que como todo ser humano, cuando está en una actividad que le fascina, se engolosinó,
y cada vez quería más y más actividad política y más jugadas, a tal grado que empieza uno a salirse de control personal y hacen que cometa uno muchos errores. Pero yo eso es lo que creo que le sucedió. Y a todo el mundo, donde llegaba le aplaudían, lo levantaban en hombros, etcétera. Pues siempre el ego de las personas hace que tengamos necesidad de más y más y más y más. Y en política así sucede. Y la verdad es que llegó a ser muy conocido y respetado en otros estados del país. Yo lo representé en varios informes de otros gobernadores y en varios eventos de la frontera norte, donde las cámaras empresariales del lado americano le tenían un gran respeto y admiración, que además él hablaba muy bien el inglés y había tratado con ellos en diversas ocasiones. Reinaldo, yo quisiera hacerte dos preguntas porque, bueno, ya el tiempo nos está comiendo. Sí. Uno, pues tú como secretario de gobierno, luego como procurador en esta administración, relatabas hace un momento las situaciones fuertes que te tocó vivir, ¿no? Lo de Villarín, lo de Santa Fe, luego como procurador los 35 cadáveres que fueron a arrojar allá al bulevar de Boca del Río, y otras situaciones más, ¿no? Yo quisiera preguntarte, bueno, tú que formaste parte de las entrañas del gobierno en posiciones claves como la Secretaría de Gobierno, la Procuraduría, ¿crees que realmente tenga solución el problema de inseguridad que todavía seguimos padeciendo en el Estado? Eso por un lado. Por el otro, hace rato rememorabas al gran politólogo de la Edad Media, Maquiavelo, y yo quisiera preguntarte, ¿cómo ves la situación política del Estado, la rebeldía de dos senadores aspirantes a la gubernatura, dos senadores priistas, que nunca antes se había visto en el Estado, ¿no? O sea, ya en una confrontación muy abierta, muy fuerte en contra de quien hasta ahora tiene el poder, ejerce el poder, ¿no? ¿Y cómo ves el escenario ya en la víspera de la elección federal? Precisamente en este contexto, ¿no? De esta descomposición, estos desacuerdos, estas discordias políticas por la búsqueda, la disputa del poder. Bueno, la primera pregunta, si se puede recuperar la seguridad que alguna vez tuvimos y que en los últimos, digamos, 10 años se fue perdiendo hasta llegar a los momentos actuales de crisis. Estoy seguro que sí se puede recuperar. Y el primer paso para recuperar la seguridad es la aplicación estricta de la ley. No necesitamos más leyes. Simplemente acabar con la impunidad, acabar con la corrupción judicial. Cuando fui procurador, me metí a las agencias del Ministerio Público, que ya conocía desde mis primeros años de abogado de barandilla, y comprobé que seguían en iguales circunstancias de corrupción, desde el conserje hasta el agente del Ministerio Público investigador y los peritos correspondientes, acostumbrados a la dádiva y a vender los favores. Y al final, la justicia penal llegaba a lo que alguna vez uno de mis maestros queridos de la Facultad de Derecho nos dijo: no se metan a lo penal, la justicia penal es el derecho de los pobres. Solamente van a la cárcel los que no pueden comprar al Ministerio Público y al juez. Lamentablemente, el maestro Víctor Manuel Hernández Flores, muy querido por todo el estudiantado veracruzano, que hizo historia en la Facultad de Derecho, es quien nos recomendaba eso. No se metan a lo penal. Y era nuestro maestro de penal. Pero como generaba entusiasmo, ya no se metan a eso. Eso no es algo que les vaya a servir. Quieren ser abogados prestigiados, ahí no le busquen, ahí está la escoria social, los que no pueden comprar al Ministerio Público o al juez. Entonces, lo primero es fuera impunidad. Por eso le han estado insistiendo tanto al presidente Enrique Peña Nieto en todos los foros que debemos acabar con la impunidad. Por eso están pensando en crear la figura del ombudsman de la justicia y de más
esquemas burocráticos que no nos conducen a nada. Las instancias judiciales de investigación, persecución, procuración de justicia y las instancias de aplicación de la ley del Poder Judicial son las que tienen que limpiarse y aplicar estrictamente la ley. En la medida en que un violador está 15 años en la cárcel, ya no va a salir a violar gente. A lo mejor ya ni sale por las penurias con que vive en la prisión y se muera. Un asesino connotado que le ponen 50 o 100 años de prisión por los crímenes que se le comprueban, tampoco saldría por un error en su detención, como ha estilado ahora la Suprema Corte de Justicia, para justificar favores como el de Florence Cassés y como muchos más. ¿Sí? Ahora los grandes fraudes en perjuicio de las cajas de ahorradores, que son despojos de dinero a la gente más jodida, que está haciendo un gran esfuerzo para ir guardando sus centavitos, sí, y se los quitan como en los tiempos de Ocampo, con también cajas de ahorro popular, que solamente sirvieron para amasar fortunas. Por eso, la aplicación estricta de la ley es el primer paso para recuperar la seguridad. ¿Por qué en Estados Unidos la gente no se atreve a delinquir tan fácilmente? Porque hay aplicación estricta de la ley. Sea quien sea, ¿no? Incluido el propio presidente. Así es. Acá no. Acá hay mucha impunidad y todos contribuimos a esa impunidad, que si queremos revertir el fenómeno de la delincuencia, forzosamente tenemos que acabar con la impunidad. ¿Y el tema de la sucesión que preguntaba Raimundo? Bueno, yo creo que cada quien hace su lucha con su estilo para poder acceder a posiciones políticas. El grupo joven de la clase política que formó Fidel Herrera, los llamados niños de la fidelidad, pues algunos de ellos han salido muy inteligentes, muy astutos. Competentes, sí. Y otros han salido competentes, pero nomás para robar. Para robar. Porque piensan que... Una vez escuchamos, yo estaba ahí también, al doctor Fidel Herrera Beltrán, ya me acordé que es doctor, estoy siendo licenciado, y se me va a encabronar, ¿no? Sí. Al doctor Fidel Herrera. Lo degradas, cabrón. Sí, cabrón. ¿Tanto estoy quitándole dos estrellas, ¿no? Sí. Bueno, el doctor Fidel Herrera Beltrán. Hicieron, ¿no? El doctor Fidel Herrera Beltrán. Como haya sido, dicen. Cabrón. Dijo en una ocasión que estaba rodeado por los niños de la fidelidad y uno que otro grandulón como yo, ya de la tercera edad. Dijo, el poder es política, para robar. No, en política, lo que se resuelve con dinero, no importa el precio, es barata. Y eso lo aprendieron, todo el mundo se quedó, chingado, en política. Y lo aplican como principio fundamental. Chingado, en política, lo que se resuelve con dinero, no importa el precio, lo importante es resolverlo. Y lo peor, que no dijo Fidel, pero estos ya lo descubrieron, es dónde está el dinero. Entonces agarran a manos llenas para resolver el asunto y no construyen acuerdos, no construyen consensos. ¿Qué necesidad hay de que se anden ventilando posiciones contrarias dentro del partido con miras a la sucesión gubernamental si hubiera habido llamados de conciencia, si hubiera habido acuerdos entre los precandidatos, si hubiera habido unas reglas establecidas en donde se procurara equidad en la participación para aspirar a esos cargos? Una gubernatura de 2 años, cuando empezaron a decir que no, que se rechaza, que digo, bueno, pues que no se acuerda ni tan cerca que fue la gubernatura de Gutiérrez Barrios. 2 años le sirvieron para hacer figura en el Estado, claro, y dejaron una buena imagen. Y esos 2 años también le sirvieron para vincularse en la sucesión presidencial y llegar a la Secretaría de Gobernación, cuyo siguiente paso era la presidencia de la República. Sí. Le cortaron las alas, como a muchos nos las han cortado para todo. Sí. Pero creo que lo que falta es alguien que construya consensos, que tome acuerdos, que le apoye al gobernador en la conducción política de lo que resta de su sexenio. ¿Sí? Eso es mi punto de vista. No había necesidad de discusiones ni de confrontaciones con los senadores, ni con diputados, ni con otros aspirantes. Porque además habrá también candidato ciudadano a gobernador. Y ¿tú te apuntarías? Yo creo que sí.
Si veo las condiciones dadas y veo, tendría que hacer un recorrido de Pánuco hasta las Chuapas, porque dejé muchos afectos, muchas amistades, siempre procuré servirle a la gente. Y si recibo un gran respaldo y se vuelve esto una forma importante de participar, seguramente que lo haré. Aunque esto lo estoy diciendo de guasa, ¿eh? No se vayan a espantar y se me vengan encima todos otra vez por hablar a destiempo. No, mira, va a haber muchos aspirantes más jóvenes, más fuertes, más inteligentes, más preparados que yo. Y va a ser muy interesante la contienda para la gubernatura de 2 años. ¿Tú simpatizas con alguien en particular? Con todos, pero no tengo compromiso con ninguno. ¿Sí? Y entre bueno, Héctor y Pepe, ¿cuál te late? Si tuvieras que elegir entre Héctor y Pepe. Pues elegiría yo a Eric Lagos. Bueno, yo recuerdo que con Héctor Yunes tuviste fricciones, ¿no? Pero animamos a Esperes. Como secretario y secretario de gobierno, ¿no? Siempre me saluda y me visita al despacho. Hemos convivido ahí en mi despacho y también con Pepe Yunes. Me llevo muy bien con ambos senadores. Y yo creo que su carrera ha sido impecable de los dos para poder llegar a aspirar al cargo de gobernador. Y bueno, pues, todos los demás tienen la puerta abierta para participar. Bueno, los dos, Pepe y Héctor, al igual que tú, tienen un descalabro electoral. Pepe perdió ya una campaña para el Senado y Héctor Yunes perdió una elección para diputado local. Diputado local, sí. Así es. Bueno, en ese sentido me gusta tu estilo de analizar las cosas porque me favorece grandemente para hacerme ilusiones. No, chaquetas. Que también de ilusiones vive el hombre, ¿no? De político muerto. ¿No podía llegar Miguel Ángel Yunes Linares a la gubernatura? Si persisten los pleitos al interior del PRI, sin duda tiene amplias posibilidades de ganar Miguel Ángel Yunes Linares. Fuimos compañeros de generación en la Facultad de Derecho, siempre fue muy destacado. En sus estudios sacaba cuadro de honor y participaba en política estudiantil. Y luego su carrera pues ha sido también muy atrabancada porque su carácter violento, de golpeteo, de lucha frontal, pues así ha sido la situación para generar que su carrera haya sido muy accidentada. Pero es inteligente, conoce el Estado, tiene preparación y yo creo que es el último tren que le corresponde a él, a mí y a otros más de esas generaciones, como a Manuel Rosete. Pero él tiene muchísimas ganas de ser gobernador, ¿no? Sí, ya creo contendido. Que tiene un altero de facturas ahí para pasarlas. Apenas llega a la silla de gobernador. Ese sería un gravísimo error si él se pone a pensar en cobrar facturas antes de llegar al cargo. Lo primero que tiene que hacer es llegar al cargo. Creo que por eso no ha llegado, ¿no? Pues si se empieza a cobrar facturas anticipadamente, los réditos no alcanzan para que cumpla su cometido. Claro. Si sigue el pleito entre los priistas y como ese escenario que avisoras, podría ganar Miguel Ángel Yunes Linares la gubernatura, ¿podría ser un buen gobernador Miguel Ángel Yunes Linares? Repito, si se olvida de los rencores. Si hace a un lado las facturas, sin duda que puede ser un gran gobernador. Pero si va a llegar lleno de rencor, a ajustar cuentas con sus detractores y contendientes y a cobrar facturas, no le alcanzará el sexenio ni siquiera para cobrar la mitad de esas facturas ni perseguir a la mitad de sus opositores. Aquí tendría que llegar despojado de todas esas cuestiones que inhiben. Odios y rencores, ¿no? Así es, odios y rencores fuera, para ver un Veracruz que necesita una mano fuerte, un hombre de carácter, un hombre inteligente y alguien que no resuelva todo con dinero. Que al precio que sea es barato en política, no es cierto. Te resulta más caro a la larga. ¿Sí? Porque el mismo Maquiavelo decía, si quieres hacerte amar, da dinero y siempre serás amado. Pero nunca te alcanzará el dinero para poder ser amado siempre. Porque al que ya le diste va a querer más y va a decir que por qué no le diste más si tenías. Y al que no le diste, peor,
porque va a decir, a mí me discriminó y no me dio, de manera que se te van a voltear todos y te van a odiar y te van a desterrar. Y hazte temer, tampoco puede ser absoluto. Hay que mediar, hay que hacerse amar y hacerse respetar, más que temer. ¿Cómo te haces respetar? Respetando tú la ley y haciendo que la respete. Ya se nos está acabando el tiempo, casi una última pregunta. Eres asesor de esta agrupación de los 400 pueblos que dirige César del Ángel Fuentes, sí, pero esta agrupación se ha caracterizado por bloquear calles y para semidesnudarse hombres y mujeres, lo cual incluso ha sido considerado por algunos organismos de defensa de las mujeres como denigrante. Y bueno, tú eres el asesor, o sea, y has sido muy criticado por eso. ¿Qué podrías responder? Bueno, hasta ahorita no ha habido ningún llamado de atención a la agrupación de los 400 pueblos, ni de la Comisión Estatal, ni de la Nacional de los Derechos Humanos. Tampoco ha habido alguna denuncia, acusación o querella en instancias judiciales en contra de la dirigencia o en contra de quienes participan en estos eventos. Y la forma de llamar la atención, yo le pregunté a César por qué esa estrategia, y me dijo, es la única forma en que nos han hecho caso. Pero ya no obstruyen vialidades desde el sexenio de Fidel. Solamente se estacionan en plazas y en cruceros, y cuando hay cambio de semáforo es cuando marchan en la vialidad o bailan, ¿sí? De manera que ha sido cuidadoso en no obstruir las vialidades. Y en lo otro, pues la respuesta de César es que es la única forma en que las autoridades les prestan atención. Si no utilizan esa estrategia, pueden pasarse una semana o un mes y nadie les hace caso. Y bueno, él arrastra problemas que, como les decía, los que estudió la Comisión de la Verdad, datan desde el gobierno de Patricio Chirinos para acá. ¿Tú no te atreves a encuerarte? Pues no sería un halago a la vista, sería una infamia. Era una infamia de mi parte hacerlo en público. ¿Vas a regresar a la política algún día, por supuesto? Pues no sé, mira, mientras hay vida, hay esperanza. Uh-huh. No ando buscando nada, estoy en mi despacho. Si surge algo, veremos. Me distingue el señor gobernador con su amistad y eso para mí es muy importante. Porque darme un nombramiento designándome su abogado me hace sentir que él considera que tengo la capacidad para ser su defensor, su asesor, su apoderado legal en algunos casos. Me ha solicitado opiniones, me ha solicitado información, documentos que he podido poner a su servicio y para mí eso es estimulante, sobre todo porque he visto pues los grandes problemas que se presentan en el Estado. Reinaldo, mucha gente piensa que tú acumulaste una gran fortuna a tu paso por la función pública. Bueno, pues yo los puedo invitar a que revisen mis expedientes, mis posesiones, propiedades o tenencias. En primer lugar, quiero decirles que he sido un hombre racional en el gasto, que trabajo desde niño, como tú lo sabes, me conoces, y viste cómo fui haciendo mi patrimonio personal como abogado litigante después de que salí de la notaría del Liceo Rafael Luengas. El primer bien que construí, la casa de mis padres, y luego fui poco a poco construyendo otras propiedades. De manera que sin ser hombre de grandes lujos, se puede ahorrar y se puede tener... Vivir con decoro. Nada más. No tengo ninguna otra pretensión, ni tengo gastos caros que puedan sospechar que estoy sacando dinero de alguna forma. No, lo que tengo ahí está a la vista. Tengo mi pensión de procurador y tengo después de 37 años de servicio al Estado. Uh-huh. Ninguno de aviador ni comisionado, todos en activo, los 37 años. ¿Con cuánto te jubilaste? ¿Cuándo? ¿Con cuánto? 88 mil pesos mensuales. Uh-huh. Es el sueldo del procurador, o era cuando yo salí. Uh-huh.
Bueno, pues le agradecemos mucho que haya estado aquí con nosotros en Polaca, la Veracruzana. Yo le agradezco mucho a Reinaldo Escobar. Muchas gracias, Reinaldo. Pepe, querido, muchas gracias a ti. Como siempre, gran caballero de la pluma. Gracias, Reinaldo. Gracias, Raimundo. Hasta la próxima, Pepe. Gracias, Reinaldo, por acompañarnos en este programa. Gracias a ti, que siempre juicioso. Los colecciono también. Manuel Rosete. Gracias, amigo Reinaldo. Querido amigo, ¿qué nos podemos decir entre gitanos? Nada. Compañeros, gracias. En la primaria y en la preparatoria. Así es. Así es. Manuel Rosete. ¿Cambiaban acordeón? Pues nunca hubo esa oportunidad. No se inventaban. Nunca fuimos tramposos en la escuela. Ya eso lo adquirimos después. Se volvieron mañosos después, ya, de grandecitos. Pues ya nos vamos, le agradecemos mucho su atención. Nos volveremos a ver el próximo martes a las 9 de la noche aquí en Polaca, la Veracruzana. Hasta pronto. No me podrás olvidar, me tienes que adorar eternamente.